días, buenas noches. El tema que queremos presentar el día de hoy tiene que ver con la primera de las ciencias de la complejidad, que es el caos. Y nuestro tema es el impacto, el significado y el alcance de la ciencia del caos. Vamos a destacar tres elementos puntuales. El descubrimiento del caos sucede en medio de una ciencia menor, que es la meteorología. Como sabemos, la meteorología es la otra cara de un capítulo que es la climatología, dos temas que pertenecen en general a la geografía física. La climatología consiste en el estudio del clima en el mundo. Hay 43 pisos climáticos específicamente. El único país que tiene los 43 pisos climáticos es Perú. Colombia oscila entre 8 y 10 pisos climáticos. Estamos en 1962-1964, y en el MIT, un científico en su momento de una talla menor, que se llamaba Edward Lawrence, trabajaba con un computador, en ese momento una adquisición maravillosa, tratando de predecir desde las oficinas del MIT, viendo el Atlántico del otro lado de la ventana, básicamente con análisis numéricos, y descubre un tema que todos conocemos, y es que pequeños cambios imperceptibles tienen consecuencias inesperadas. Y entonces nace, después de 2500 años, muy interesante, la ciencia del caos. Y la ciencia del caos, pues el primer elemento que quiero proponer, consiste en el reconocimiento de que el mundo, la vida, la naturaleza, la sociedad son impredecibles. La impredecibilidad o la imprevisibilidad también, ¿cierto?, marcan una ruptura enorme, radical, con respecto a los 2500 años de la historia de Occidente. Occidente ha nacido con la idea de control, de manipulación, de racionalidad, que se va a traducir y a expresar en la historia como la importancia de las leyes científicas, la importancia de los designios de Dios, la existencia de leyes y constantes en la naturaleza, y los seres humanos se someten a la voluntad de los dioses, a la voluntad del Dios, a las leyes de la naturaleza o a las constantes. Y en este sentido, es apasionante, el caos empata con los orígenes en la Grecia arcaica del tema del azar, la contingencia, la aleatoriedad, o como se lo va a traducir con ese pueblo bárbaro que son los romanos, la diosa Fortuna. El nombre en griego es el de Tyche. La Tyche es una diosa que nace en la Grecia arcaica, tiene varias genealogías y es una experiencia, no es un concepto en la Grecia arcaica, es una experiencia. Y es la experiencia de que los hombres no lo controlan todo. Incluso los dioses no lo controlan todo, los héroes, los semidioses no controlan todas las cosas. Y entonces la diosa Tyche, el azar, la contingencia, la inconmensurabilidad, ¿cierto?, juega un papel importante. En la historia de Grecia, esto se puede rastrear de los poemas homéricos, la lírica de autores como Píndaro, desde luego en el periodo de la tragedia, hasta llegar a lo que podemos designar como la ilustración griega, el siglo V, cuando accedemos a la democracia con Solón y Pericles, el mundo de Sócrates y de Platón, y así sucesivamente. Hay un proceso invertido en el que la Tyche va disminuyendo su importancia y la razón va adquiriendo una importancia mayor, y esa razón entonces termina por superponerse. Eso se llama Platón, eso se llama Aristóteles, eso se llama la idea de causalidad, a una experiencia fundacional en el mundo griego, y es que los seres humanos no controlaban las cosas. A partir de la Grecia clásica, hasta hace 15 días, cuando nace el caos, los seres humanos son el resultado de leyes, decisiones, conocimientos constantes que, incluso si no los conocen, deben obedecerlas. Y esa es por lo demás la historia de la Edad Media.
Entonces, el primer elemento apasionante es que el caos implica la importancia de aprender que las cosas no son controlables y que, no voy a decir que todo depende del azar, pero que hay un componente de aleatoriedad en la economía, en la política, en la naturaleza, en el universo, en tu vida y en la mía. Y esto no puede ser dejado de lado porque gracias al caos, ¿cierto?, aprendemos la posibilidad de que no todas las cosas son susceptibles de control, planeación, estrategia, liderazgo y esa forma como se lo entiende allá afuera. El nacimiento del caos se corresponde focalmente, más o menos, con el descubrimiento unos años antes de la indeterminación por parte de Heisenberg. El mundo es indeterminado, independientemente de mí. Yo soy hombre, mujer, budista, judío, liberal, republicano, lo que quiera que sea, ¿cierto? Independientemente de la subjetividad, en toda la línea de la palabra, el mundo, las cosas mismas, la realidad, es indeterminada. No se la puede determinar enteramente. Si sabemos, por ejemplo, en dónde se encuentra una partícula, no sabemos hacia dónde se dirige. O al revés, si sabemos hacia dónde se dirige, no podemos, bueno, esa historia que conocemos. Entonces, se produce una ruptura apasionante que van de la mano, son concomitantes, el aprendizaje después de 2500 años del hecho de que las cosas adquieren un cierto matiz de indeterminación y al mismo tiempo una cierta carga de impredecibilidad o de imprevisibilidad. Este primer elemento es fundamental porque en la esfera de la sociedad, en la esfera de la cultura normal y dominante, ¿cierto?, no ha terminado de ser incorporada plenamente. Entonces, eso nos conduce al segundo elemento que quiero subrayar, y es que el caos no significa en absoluto desorden, ¿cierto? Anomia, perdón por el coloquialismo, despelote y demás. Un sistema caótico es un sistema altamente ordenado, por ejemplo, la economía del mundo, por ejemplo, el tráfico de la ciudad, por ejemplo, la cadena logística de repartición de vacunas, por decirle alguna cosa. Un fenómeno es altamente ordenado, pero es imprevisible. De suerte que el caos no implica la ausencia de lógica o de orden, sino el reconocimiento de que la predictibilidad se quiebra en mil pedazos, particularmente cuando se aleja del presente, del ahora. Solo podemos predecir las cosas a corto plazo y cuanto más a corto plazo, tanto mejor. Pero a medida que nos alejamos del presente, las cosas, todas, adquieren un mayor grado de indeterminación o de impredecibilidad. Y entonces la impredecibilidad es la primera de las marcas de un conjunto apasionante de conocimientos que son las ciencias de la complejidad. Y entonces podemos liberarnos de la creencia de que las cosas obedecen a la voluntad de Dios. Tal vez tú no lo entiendes, pero Dios sí lo entiende, de que las cosas escapan a leyes, irregularidades. El marxismo clásico todavía habla de leyes de la historia, de leyes de la economía, ¿cierto? Y nadie se puede liberar de las leyes de la historia, y entonces habría un factor subjetivo, y así sucesivamente. Toda la historia de la humanidad es la historia de la necesidad del control y la manipulación. Sorpresivamente, Edward Lawrence, ¿cierto?, hace, en otros términos, el redescubrimiento de que existe la tuje, de que existe el azar o la aleatoriedad, y eso se dice de manera puntual como impredecibilidad. ¿Para qué sirven entonces elementos como prospectiva, planeación, estrategia, estudios de riesgo, teoría clásica de probabilidades y demás? No sirven para nada, ¿cierto? Debemos podernos liberar, y ese es el significado fundamental. 1962-1964, Edward Lawrence. Y dicho de manera puntual, entonces aprendemos que existe el movimiento no solamente cíclico, periódico o regular, ciclos de crisis, ciclos de guerra, ciclos de paz, ciclos de crecimiento, que existe un movimiento que es
perfectamente irrepetible, y eso se expresa como la famosa mariposa de Lawrence en fotos, en películas, etc. Lo que significa la mariposa de Lawrence es que hay un atractor extraño, y ese atractor extraño, no un atractor fijo, no un atractor periódico, se denomina técnicamente A, atractor no periódico, o bien atractor extraño. La historia, la sociedad, la naturaleza, el universo nunca recorre dos veces la misma trayectoria, y eso se expresa en la famosa mariposa de Lorenz, que nos muestra que pequeños, imperceptibles cambios en cualquier dominio tiene consecuencias magníficas e impredecibles. Y el movimiento entonces de lo que se llama técnicamente como el atractor de Lorenz, hay otros atractores que no voy a mencionar por falta de tiempo, como el atractor de Henan, y entonces esto nos permite elementos de libertad, elementos de pensamiento, elementos de creatividad, porque no estamos sujetos en absoluto a la necesidad. Y gracias a esto, ganamos entonces en posibilidades, y esto finalmente nos conduce plano a plano con el tema de la complejidad. El caos, orígenes, consecuencias. Por su atención, muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.